Bueno, muy buenas noches. Buenas noches con todos. Bienvenidos a iTalk Show. Estamos muy agradecidos de contar con su preferencia y también, bueno, los mensajes que nos envían, compartir los videos. Y bueno, estamos en Rock and Pop esta noche disfrutando de siempre buena música y buena compañía. ¿Y por qué no? Esta noche tengo la suerte, tengo el privilegio de poder contar también con una excelente persona y un gran productor musical. Vamos entonces con lo que es el tópico de la semana. Adelante, por favor. Tenemos a Rafael de la Lama, él es productor musical peruano y nos acompaña esta noche para poder conversar largo y tendido acerca de lo que es, bueno, su actividad profesional, música, anécdotas, planes y muchísimo más. Así es que, sin más ni más, vamos de frente con la entrevista y, bueno, buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Adelante. Hola Rafi, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí. Encantado de estar en tu programa. He visto algunos programas tuyos, realmente me han encantado. Te felicito por lo que Gracias. haces. Gracias, realmente encantado con tus palabras y bueno, me siento muy contento también porque nuestra labor radica en lo que es dar a conocer talentos, ¿no? Musicales a través de una conversación, ¿no? En la cual buscamos que nos cuenten acerca de ciertos pasajes interesantes para poder transmitir eso a las personas que siempre nos escuchan y poder entender un poquito más acerca del trabajo de ellos. Porque a veces, Rafael, te cuento, ¿no? La gente piensa que las cosas se hacen solitas. Es todo un trabajo por dentro de los músicos y sobre todo lo que desconocen es del productor musical. Desconocen bastante acerca del trabajo del productor musical, ¿no? Es una cosa interesante, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú? Sí, existen varios tipos de productores musicales, ¿no? Yo soy un tipo de productor que le gusta intentar que el músico sea el que se lleve los créditos, que la composición sea la vedette del asunto. Es como, yo siempre digo, ¿no? Es como un buen árbitro de fútbol en el que el partido fluye bien, el partido se deja ver bien si es que el árbitro aparece menos o hace aparecerse menos, por más de que trabaje bastante y dirija muy bien. Entonces, yo intento que cuando escuches una canción, en general, sea cual sea el estilo, digas qué buen grupo, qué buen músico, antes que digas qué buen productor. Y es ese trabajo de productor, me parece que ese objetivo es bueno, ¿no? Por el respeto de la música. Por supuesto, ¿no? Pero disculpándome todo eso, ¿no? Todo el trabajo que ustedes realizan es fenomenal. Es una cosa realmente que ustedes, si todos los músicos se llevan el aplauso, los músicos aplauden a ustedes. Es una cosa interesante cómo ocurre todo digamos, este circuito, ¿no? Porque, digamos, benefician bastante la reputación del músico y por ende su éxito a nivel nacional o internacional o global, ¿no? Porque ahorita estamos en internet y una cosa que ocurre que es que todo lo que uno hace lo conoce todo el mundo. Me parece fantástico cómo eso gira. Así es, y bueno, como te decía, hay músicos que el productor se le hace mucho más fácil, dependiendo también del estilo del productor, de los músicos, de la convivencia, de la comunicación, de los códigos musicales, y hay otros músicos que cuestan un poquito más, ¿no? A veces a los productores se les tratan como, para algunos casos, como los Cyranos de Bergerac, ¿no? En el que uno hace los versos, hace el para algunos casos el esfuerzo y hay un cristal de Dubilet que es el que sube por el beso de la gloria, ¿no? Pero bueno, esos son algunos Sí. casos, pero en la mayoría y por lo general uno aprende todos los días. Yo creo que uno no va a dejar de aprender nunca en esta industria musical. Y una de las cosas en general, hablando de producción musical y en cuanto a bandas, a músicos, es que con el paso de los años uno se da cuenta cuánto valora el músico a sus canciones. Son como hijos para Sí, ella, para sí, ellos. sí, sí. Y el hecho de depositarla en mis manos o en las manos de un productor hace que nazca una relación amical con el mismo músico mucho más rápido que en cualquier otra profesión, porque es como que te delegan algo muy importante de ellos y bueno, si al final terminan contentos, o sea, son muy agradecidos y hay un sentimiento mucho más desarrollado, mucho más rápido que en cualquier otro rubro, ¿no? Bueno, antes que te haga una pregunta, que es le quiero hacerte como para esta noche, déjame decirte que qué bonito se ve el lugar donde tú estás, qué envidiable, se ve
precioso, digamos, esa cabañita. ¿Y dónde estás, por favor? Cuéntanos un poquito. Mira, yo estoy ahorita, estoy viviendo en Oxapampa. Qué bonito. Un saludo para la gente de Sí. Oxapampa, por favor, para todos ellos. Un saludo para la gente de Oxapampa. Yo ya me considero oxapampino. Mi DNI ya sale Oxapampa. Estoy viviendo acá desde que un poco ya había comenzado la pandemia. O sea, hace 2 años y medio que he venido. He comprado un terrenito acá y mi intención es hacer un estudio, o sea, tener mi casa y un estudio de grabación en el campo, ¿no? Para que los músicos que quieran grabar un disco, por ejemplo, se paren una semana en el campo y vengan acá y se les ofrezca un servicio de calidad y tienen el plus de estar haciendo, desarrollando su música en el campo, Por no favor, escapándose de la ciudad. por favor. Y eso creo puede ser un beneficio musical también. Pero todavía no lo he construido. Recién he comprado el terreno y este año de todas maneras ya empieza la construcción y acá la Claro. construcción no es tan rápida como en Lima, porque como verás, se usa mucho también madera y hay un Sí, 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 tema de sí. proceso de secado de madera y que se hace un poquito más larga, pero ahí A estamos. dos agüitas con la No, ventanita. dos Qué aguas de todas maneras, bonito, qué porque acá la lluvia bonito. es muy intensa cuando en las épocas de lluvia. En general, cuando llueve es bien intenso, es una regadera abierta que te cae fuerte. Si no tienes dos aguas, olvídate, no te quedas sin techo. Qué bonito, realmente qué bonito poder hacer música, disfrutar y sobre todo estar rodeado de lo que es naturaleza, ¿no? Que la música llegue a tener esa vibración, ¿no? Porque creo que lo que nos nutre a nosotros es poder llevar eso, ¿no? Tranquilidad, paz, armonía, ¿no? Es más, a la gente que está, digamos, en la ciudad acá, por en Lima, 6 horitas manejando así como jugando, estamos ya en Oxapampa para visitar también a Rafael y a todos los que desean también poder conocer la ciudad de Oxapampa, que me parece fantástico. Es uno de los sitios turísticos también en el Perú para poder hacer muchas actividades, sobre todo, y ahora, ¿por qué no? Disfrutar de buena música, Rafael. Sí, bueno, aparte de lo arquitectónico, la naturaleza, la gente de Oxapampa es muy, muy especial, muy, muy amable. Se nota una aura muy, muy cariñosa. Si tú buscas en Google o el lugar más seguro de todo el Perú, te va a salir en primer lugar Oxapampa, porque acá es donde hay menos delincuencia. Llega poquito, ¿no? De otros lugares, pero ojalá no se pierda eso y Qué bacán, qué bacán. son muchas cosas las que tiene Oxapampa como ventaja. No, y tiene que llegar justamente a ese punto, ¿no? En que todos también podamos vivir tranquilos. Bueno, se hemos comentado acerca de lo que es esto. Hablamos de lo que es la música y los músicos. Ellos siempre tienen y buscan, ¿no? Lo que es también es la calidad y sobre todo el soporte de lo que es tener un buen estudio y sobre todo un buen productor musical. A lo largo del tiempo hemos visto de que la música ha llegado a variar un poco, a cambiar un poco esas subidas y bajadas. Tú como productor musical, ¿cómo ves esa línea, digamos, tan ondulada de lo que es la música? Digamos, ¿vas a, digamos, en ese sentido, tratas de poner un estilo en particular, te adaptas a lo que es el músico en cuestión? Adelante, por favor. Claro. Antes que nada, si escuchan sonidos de gallos, de ganado, es porque estoy en el campo. Pero esos gallos están afinados, ¿eh? Por si acaso son gallos afinados. Adelante, por favor, Rafael. Todos mis gallos vecinos tienen que estar entonados. Adelante. Mira, yo atribuyo el mayor cambio musical a la sonoridad digital. Desde que la computadora se ha desarrollado y los programas de sonido, de grabación, los plugins y todos los efectos, está tomando está alcanzando mucho y en algunas cosas ha superado en algunas a lo análogo. En otras todavía yo sigo optando por lo análogo, el gallo. Lo que me parece es que como ahora es más fácil o más accesible a hacer música por el tema digital, porque
al final de cuentas uno puede hacer música, no sé, lo-fi en su computadora, se compra un micro y empieza a hacer overdubs, o sea, grabar cosa por cosa, instrumento por instrumento. Entonces, ese facilismo, facilismo en el buen sentido de la palabra, o sea, ese facilismo de encontrar tecnología para poder desarrollar la música, a su vez, las plataformas de streaming digital que tenemos, tiene ventajas y desventajas, ¿no? La mayor ventaja es que todo el mundo tiene acceso a todo, tanto para desarrollar la música, para hacerla, como para escucharla. La mayor desventaja es que justo que porque todos tienen facilidad de hacerlo y de escucharlo, hay tanta variedad que no hay los filtros que habían antes, ¿no? Que eran las disqueras. Antes era mucho más difícil hacer música. Entonces es muy difícil que tú compres un disco de vinilo, por ejemplo, de los años 60, 50, 70, y que sea malo, porque pasaba siempre por un filtro que viene a ser la disquera. Hoy en día tú sí puedes escuchar Spotify al azar y sí te vas a encontrar con cada cosa, ¿no? Respetando siempre todo, se nota pues igual, o sea, hay que ser un poquito honestos en admitir que se nota pues que no hay ese filtro de calidad que ponía la disquera que era importante y me parece que ayudaba mucho a la música. Entonces, me parece que lo digital ha sido lo primero, ¿no? Y bueno, lo demás, ahora conforme va pasando el tiempo, siempre va a haber más abanico de estilos musicales. Y en cuanto a mi rubro de la producción musical, sí creo que los productores musicales tienen experiencia en ciertos estilos, ciertos géneros musicales, y los clientes lo buscan de acuerdo a lo que han desarrollado en su vida, en su carrera, ¿no? Es muy difícil encontrar un producto musical que haya hecho todos los estilos, porque ni siquiera, si tú me dices cu cuáles son los estilos de Sudáfrica, ¿no? No sé. Entonces, lo que tenemos acá en la mano es cosas que sí el productor lo puede hacer. En mi caso yo me he desarrollado más, bueno, yo hago bastante música country, hago rock también, grabo un montón de bandas peruanas, baladas, ¿no? De vez en cuando hago también otro tipo de música. Unos amigos muy famosos que ganaron este sonido, el Emmy, por ejemplo, un amigo mío que ganó el Emmy me contaba que al final, sea lo que sea que caiga, audio es audio, ¿no? Para grabar. Entonces no significa que si viene a cantar un salsero, un reggaetonero o uno de country, vas a poner el micrófono de cierta forma. No, de repente sí, ¿no? Para la música clásica, de repente para la voz lírica, hay sus técnicas. Pero audio es audio al final, y grabas y ya el productor en sí, acá te estoy hablando como ingeniero de sonido, pero el productor sí, ahí creo que tiene que ser especialista en géneros musicales específicos, ¿no? Hay una cosa muy importante acerca del productor que casi practica lo que es el coaching con la banda. Siempre, digamos, tratando de canalizar, digamos, usando la palabra, digamos, la energía, las formas que tienen ellos, ¿no? Eso, digamos, se da con frecuencia con muchas bandas. Todos ellos quieren realizar eso. Buscan, digamos, ese apoyo de los productores. Adelante. Sí, antes en la era análoga eso se hacía previo a la grabación. Hoy en día, como hay ya muchas más herramientas, se puede dar sobre la marcha, ¿no? Que yo opto por eso, porque existe algo dentro de lo que yo busco que es capturar los primeros momentos o las primeras ideas. Por ejemplo, hay bandas que vienen al estudio y me traen todo ya recontra maqueteado, recontra preproducido para simplemente grabarlo e imitan lo que han grabado en la preproducción. Entonces, al final lo que intentas hacer es imitar una grabación que les gusta. Y es muy probable que no, en algunos casos sí, en otros no, que no encuentren ese sentimiento, ese feeling, esa ejecución que lo hicieron en la primera grabación. Por algo la tienen como demo, por algo la tienen como maqueta. Entonces, yo lo que normalmente sugiero es que está bien que maqueteen si es que quieren la base, pero todo lo que son arreglos, todo, no sé, solos de guitarra y todo eso, que den un espacio a la improvisación desde el buen sentido de la palabra en el estudio.
Entonces, es como que a medias, ¿no? El tema del coaching, pero siempre, siempre el músico busca una protección musical paternal del productor, ¿no? Para sentirse más seguro con un visto Claro. bueno de lo que está haciendo. No, que justamente, ¿no? Es esa comodidad, esa cercanía, ¿no? No voy a decir tanto amistad, pero llega un momento en el cual estar en el estudio, estar también tiempo produciendo, porque para la gente que no sabe, ¿no? Grabar un disco, pues no toma una hora, ¿no? Ni un día, ¿no? Son largas sesiones en las cuales depende mucho de la intención de la banda lograr la calidad que se desee, ¿no? Eso puede durar un tiempo indeterminado, en la cual pues solamente ese gusto de hacer la música puede garantizar también ese éxito, ¿no? No creo que sea tampoco el tiempo que puede madurar Bueno, eso. también es relativo. Por ejemplo, los Beatles grabaron el Please Please Me, su primer disco como Beatles, como la formación que quedó, en un día. O sea, entraron al estudio en la mañana y Las 8 terminaron en la horas. noche. Eran otras épocas, ¿no? Pero mientras Ah, comentabas lo que decías, se me mono. vino a la mente cuántas horas le dedicaron en llegar al estudio de la En forma como Hamburgo. llegaron. En Hamburgo, por favor, ¿no? Eso ya fue con Pete Best. Eso fue cuando todavía no estaba Ringo. Lo de Hamburgo fue una grabación que hicieron para Tony Sheridan, que bueno, extraordinario también, En alemán, en alemán. en Alemania, claro. Y luego ya con Ringo, el primer disco fue el Please Please Me. Me refería a este disco, ¿no? El Ah, primero. claro. Pero sin embargo, por ejemplo, el Sargento Pimienta duró, pues, no sé exactamente la cifra, pero creo que fue casi un año. Entonces, los dos discos son genialidades, claro, Sargento Pimienta se considera después del rock, ¿no? Hay dos cosas, por ejemplo, para anotar, ¿no? En uno eran cuatro voces, mono, digamos, dos micros, se acabó. Pero en lo que se refiere el otro ya empezaban a poner overlays de overlays de overlays de diferentes cosas que casi hacía imposible tocarlas en vivo. Eso es lo que pasaba ya más adelante con eso. Los últimos años los Beatles ya ellos no tocaban, pero sí sacaban producciones que quedaron en el recuerdo. Y sobre todo en todo lo que es esta increíble banda, Dios mío. Si hablamos, debemos hacer un programa de los Beatles, Rafael, por favor. De Eso sería repente una aparición algunos invitados, de claro, cinco nosotros. invitados vinieros, Sí, sería chévere, sería chévere. En fin. Hay muchas cosas que hablar con respecto a la música, porque, digamos, así como hablábamos de los músicos que vienen, están siempre pendientes con respecto a eso, también hay una cosa muy importante de la labor de los productores musicales. Y creo que es un secreto a voces, ¿no? Muchas canciones famosas tienen un intro que es sumamente espectacular, que realmente marca lo que es la canción, que es totalmente casi distinta a lo que es la canción en particular. ¿Tú tienes alguna opinión con respecto a eso? Adelante, por favor. Sí, bueno, las introducciones, en general, cada parte de la canción es importantísima, ¿no? El intro y la salida, yo he aprendido desde el colegio que es lo fundamental, porque la salida es lo que te recuerda la canción cuando la escuchas por primera vez, y el intro es el impacto cuando recién la estás escuchando. Mira, yo en realidad todo este tipo de trabajo musical en referencia a estructuras, en referencia a letras, en referencia a música, arreglos, le doy crédito no solo al productor musical, sino también a los músicos. Ahora, existe infinidad de tipos de músicos. Hay algunos en el que sí el productor musical tiene que desarrollar todo esto. Y hay otros que el productor musical dice, ¿para qué voy a tocar esto si está bien? ¿No? Entonces, de repente ya empieza a ver la producción de una manera más elevada, ¿no? O sea, no se preocupa por arreglar nada, sino se preocupa por resaltar cosas dentro de una base muy bien hecha, ¿no? Como por ejemplo expresiones de canto. En vez de estar preocupado en afinar una voz, estar preocupado en la expresividad, ¿no? La expresión, el canto, por decir un ejemplo. Entonces, toda sección de la estructura es importantísima. El intro es el impacto cuando. También el intro, en cierta forma, puede ser como que un resumen de lo que viene, como que
impacta es un motivo, ¿no? De la canción, como que puede ser algo totalmente aparte de lo que viene y o sea, es que son maneras infinitas de afrontar introducciones. Sí, es increíble, ¿no? Hay bandas, por ejemplo, que siempre, bueno, tú manejas lo que es rock en lo que es el Perú y también pop, ¿no? Una de mis bandas favoritas también con respecto a la música, ¿no? No tanto yendo un poquito fuera del rock, eso es la música electrónica, ¿no? Hace un tiempito atrás, a corto, anunció Kraftwerk, una gira, digamos, por el mundo de nuevo, Dios mío, Kraftwerk. Pero no incluye el Perú, ¿no? Nuevamente, ¿tú crees que la música electrónica va a ser un futuro para todos? ¿Cómo Mira, lo yo ves? creo que no es muy difícil que una música en el futuro deje de existir, a no ser que el tipo de grabación cambie. Era lo que te decía, por ejemplo, de la música digital, ¿no? Al dejar de ver música o está empezando a desaparecer poco a poco las grabaciones análogas, había un cambio, un giro sustancioso en cuanto a la música. Entonces, se pierden estilos, por ejemplo, no sé, la balada de los 80 tenía su propia identidad, ¿no? Tú escuchabas a José José, a, no sé, Roberto Carlos, etcétera, y sentías que tenía su propio estilo. Y cuando vino lo digital, empezaron a hacer las baterías con un teclado y yo siento que se degeneró ese estilo musical y ya no se desarrolla porque ya no está lo análogo. Ya que cambiemos de lo digital va a ser muy difícil. Sabrá Dios en el futuro qué pasará, pero van a pasar muchos años. Entonces, no creo que desaparezca ni la música electrónica ni nada, si es que está. A no ser que sea solamente una música desarrollada para vender, que no tenga realmente un respeto musical por la música y que la venta sea una consecuencia de ese respeto, ¿no? Ahí sí, simplemente los estilos musicales obedecen a las modas. Pero yo intento dentro de lo mío no me, o sea, no, gracias a Dios tengo la opción de elegir clientes, siempre respetando a todo el mundo, pero independientemente del estilo, siempre yo intento identificar el respeto que se le tiene a la música. Y bueno, la música electrónica no va a morir, pues, o sea, tiene para desarrollarse muchísimo. Sí, porque lo cuento de una manera bien interesante como anécdota, porque hemos visto en el tiempo, ¿no? Grandes orquestas, ¿no? ¿No? Como la Big Band, inmensas, que poco a poco han ido reduciéndose con el tiempo, ¿no? Pérez Prado, irían a cuartetos, ¿no? Y hoy por hoy, pues, hay una persona haciendo música, nada más. He visto esta situación minimalista, ¿no? Que está, digamos, no revolucionando, pero cambiando un poco lo que es la forma de hacer música también. Mencionabas hace un instante, ¿no? Que la gente hace música en casa, ¿no? ¿No? Están haciendo ya tracks o delays, ¿no? Eso está cambiando, está, no quiero decir malogrando, pero está, digamos, alterando de alguna manera la forma como se hace música en realidad. Adelante, por favor, Rafael. Yo creo que ahí van apareciendo tantos estilos y tantos formatos que parece que se va diluyendo algunos estilos, pero no creas. Yo, por ejemplo, hablando de Big Band, he producido a la Big Band de la Universidad Católica, por ejemplo, y me acuerdo que lo produje con técnicas antiguas de los años 50 para que tengan una sonoridad de esa forma, porque Qué era el chévere. objetivo. Y he producido también otra Big Band, Pro Jazz. Y sin embargo, también he producido música, cuartetos, ¿no? Tú, por ejemplo, escuchas Big Band famosísimas, las que usaba, no sé, Frank Sinatra al cantar. Pero sin embargo, también escuchas, no sé, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, que es jazz, pero ya mucho más. O el mismo Elvis Presley y sus inicios, ¿no? Que son formatos más chicos y son geniales, ¿no? Es como la música clásica. Tú puedes Uf. escuchar una sinfónica y puedes escuchar un cuarteto de Bach. Yo estoy alucinando ahorita, estoy alucinando. Qué bárbaro, sí, de hecho. Son geniales. O sea, pero por ejemplo, si tú como compositor y por respeto a la música, haces una canción o un tema musical y sabes que necesita un formato grande para que ese tema funcione, tienes que hacerlo. Si es que
sabes que necesita un formato chico, porque con un formato grande no funcionaría, hazlo chico. No tiene, creo yo, nada que ver Adaptarse, el ¿no? si hace un formato chico, porque no se quiere dar el trabajo de hacerlo en formato grande, ¿no? Por ejemplo, te cuento algo ya personal musical. Por primera vez me he lanzado en Spotify, en las plataformas musicales Sí, sí, sí. como artista, compositor, ¿no? Primera vez, o sea, nunca lo había hecho. Yo soy católico y estoy lanzando canción por canción hasta formar un disco de música sacra, de música religiosa. Este año he hecho tres canciones que cantan dos solistas. Una amiga, Elsa Morino, canta dos canciones y es un formato chico, porque así son las canciones. Y un amigo, Jonathan Martínez, ha cantado una que la voy a lanzar en marzo. Muy simpática la canción. Y es otro formato chico. Pero sin embargo, estoy componiendo, teniendo el concepto coral también. Y pese a que van a haber cuatro canciones cantadas con solo una voz, van a haber seis canciones cantadas por un coro inmenso, porque las Wow. canciones lo demandan. Eso lo voy a dejar más o menos para mitad del medio año para adelante, ¿no? Qué chévere. Entonces, no, yo te digo como experiencia personal, no pasa por el hecho de que esta canción, como no quiero estar pasando la voz a 40 cantantes, mejor le paso la voz a uno nomás y ya no hago coro. No, creo que no pasa por ahí. Creo que pasa porque la canción te pide eso y tienes que hacerlo así. Es muy interesante, ¿no? ¿Y tú visualizas, digamos, alguna voz en particular antes de generar esa canción? ¿Tienes una idea? Yo quiero esta voz, por ejemplo. Esta voz es cálida, no, esta voz es profunda, ¿no? Esta voz es un tenor que me gustaría tener en esta canción. ¿Visualizas de esa manera también tú esos detalles? A la hora de componer, no. A la hora de componer, no. Porque primero intento que sea una melodía que transmite el sentimiento que yo quiero transmitir con una armonía. Luego veo en qué altura está para ver si lo puedo cantar una soprano, una contralto, un tenor, un barítono, no sé. Y en base a eso ya veo el registro y pienso dentro de todas las opciones de los amigos que tengo en la lírica, a quién le calzaría mejor, ¿no? Ese tipo de canción. Bacán. Yo, bueno, no sé si sabes, pero yo tenía un proyecto antes que se llamaba Proyecto de la Lama. Era un proyecto que contaba con 40 cantantes líricos. Wow. Éramos como 100 en escena, porque también había un coro de niños. Hemos tocado en el Gran Teatro Nacional, Qué en chévere. el Nacional, en la Feria del Hogar, en muchos lugares. Fue un año, solo duró un año ese proyecto, pero fue muy. Hicimos muchas cosas. Y gracias a eso, te lo cuento porque gracias a eso conozco yo a mucha gente y tengo la facilidad hoy en día con la amistad que he cultivado de muchos, llamar para que participen, ¿no? Qué bacán, qué bacán. Realmente, para la gente que se está conectando y, digamos, quiere saber más información, estoy con Rafael de Alama, productor musical peruano que nos está haciendo de editar justamente con toda esta aventura de lo que es la música, crear música, estar justamente detrás, discúlpame, Rafael, ¿no? En realidad estamos detrás, okay, como en la sombrita de todos los artistas para que ellos puedan brillar, ¿no? Que es la labor justamente de ellos, ¿no? Porque si ellos brillan, Dios mío, ¿no? Es una cosa interesante cómo esto ocurre, ¿no? La magia. Yo diría, pues, como hablaba con mi amigo Vitín, ¿no? Un saludo para mi amigo Vitín, Nakasato, en Chimbote, ¿no? Creo que ustedes tienen esa mano, ¿no? De Midas, ¿no? Rafael, ¿no? Tú tocas nomás igual y conviertes, digamos, un éxito también las cosas que puedas tener bajo tus manos. Me parece interesante. ¿Y por qué no? Ahorita, bueno, para contarles también que Rafael ahorita está en la ciudad de Uxapampa, ¿no? En esta bellísima decoración, Dios mío. Mira, me voy a Uxapampa también, ahí voy a tocar la puerta de Rafael, De por repente al final favor, de la hermoso, ¿no? entrevista me voy a la camarita para que vean el paisaje, los montes Qué verdes, los árboles, es chévere, qué increíble. envidiable, realmente envidiable para tener esa nota, ¿no? Sería chévere. Y bueno, pues hay muchas bandas que han pasado también por esto. Recuérdanos, por favor, algunas bandas con las cuales has trabajado para y ya casi la parte final del programa. Adelante, por favor. Mira, en realidad no te miento, no te miento, pero yo creo que habrán sido más de entre 500 y 1.000, ¿no?
Te estoy hablando de un par de décadas más, 25 años metido en esto. Más, cada banda es una historia muy distinta. Ese gallo que bueno, está acá al costado cantando. Y por ejemplo, te contaba lo de la Big Band, que yo me sentí de la Universidad Católica, que me sentí con mucho interés, porque no es del día al día grabar o producir una Big Band, ¿no? Hay músicos de los cuales yo aprendo bastante. En realidad, los músicos que yo más valoro son los que llegan al estudio y solamente cuando me muestran la canción con su guitarra acústica y cantan, y ya me gustó y funciona de esa manera, esos son los mejores. Hay muchos, por ejemplo, uno que es así, es Eso mi es amigo Love at First Sight. Dios mío. Rafa. Iba a mencionar a mi amigo Rafa de la Cuba, que es buenísimo en ese sentido, en mostrar sus canciones y cantando. Y hay buenas bandas de todo tipo, de las que yo he producido. Unos chicos que Chévere. los cuales yo lancé, que se llama Teniente Cooper, que siguen en vigencia, son muy buenos. Los Caracoles Suicidas, que si bien es cierto, yo en un momento toqué con ellos porque algunos son familiares míos, siempre he sido su productor musical, ¿no? Y es bacán porque a mí me gusta el country y es de las pocas bandas country que hay en el Perú. A raíz de eso estudié banjo y estoy tocando armonio, varias cositas que otros estilos musicales no te piden, ¿no? Pero es bacán desarrollarse en ciertos géneros que uno no está acostumbrado, y como productor musical, al faltar músicos, porque ¿dónde vas a encontrar un bandoneonista? Que ni siquiera vas a cualquier tienda de música y no hay Claro, baños, o sea, ni siquiera venden. suena Yo me interesante. compré uno a mis amigos de Canaco y el Tigre. No sé, son muchísimas bandas. Mira, He trabajado qué con... tal si lo dejamos eso para la versión número 2? Porque no, Rafael, este programa no se puede quedar así, por favor. Que sea solamente, que este sea la primera de muchas, porque creo que hay tantas historias para contar, tantas anécdotas que nos han quedado en el tintero para conversar contigo. Realmente he tenido la suerte de poder contar contigo esta noche. Qué grata presencia, ¿no? Contar tus historias, tu forma de cómo ver también la visión, ¿no?, de la música me parece fantástica. Por favor, yo quisiera Cuando me tenerte presente hablabas más adelante para poder seguir conversando. Adelante, por favor, Rafael. cuando me preguntaste eso, estaba pensando en una anécdota con la gente de Líbido también, que con ellos he trabajado algunas cosas. Bueno, ahora la banda original está separada, ¿no? Pese a que sigue en vigencia el grupo. Y me llama Toño Jauregui hace poco para reunirnos y me... Conseguí su libro, su biografía, me lo regaló y me dijo: tienes que leerlo porque en un par de lugares apareces tú. Entonces yo le dije: pucha, espero que no hayas soltado secretos que no se deben de soltar. No, ahí apareces. Y me contaba, ¿no?, que una anécdota que aparejo, que todavía no he tenido la oportunidad de leerlo por tiempo, pero él estaba caminando en el Abbey Road. En la calle, y como él también le gusta los Beatles y a mí también, me cuenta que se cruzó, creo que con Paul McCartney, que venía por McCartney, o no recuerdo si fue esa vez, pero que puso mi nombre en la calle, en el Abbey Road, y me mandó esa foto. Yo no vivo en Inglaterra, entonces él me mandó la foto de mi nombre escrito en un papel y la puso en el paso de cebra del Abbey Road. Ya, pues yo tengo mi cuadro de los filtros y la fotito ahí y cosas así, ¿no? Entonces, qué chévere, realmente sí. qué chévere, qué emocionante, ¿no? La música, realmente la música nos toca, nos transforma, no, nos lleva a diferentes partes. Es una cosa fantástica haber conversado contigo con respecto con esos detalles, Rafael. Ya estamos casi llegando a la parte final, Dios mío, el programa. Y solamente quiero pedirte una cosa, ¿no? Unas palabritas, por favor, para la gente que nos está escuchando y verá el programa de repetición. ¿Dónde encontramos todo acerca de Rafael, la música, contactos, todo, por favor? Adelante. Ya, en mi caso, yo tengo una empresa productora
que está formándose como sello que se llama Aldaba Records. Normalmente en Aldaba Records tenemos nuestro fanpage en Facebook, por ejemplo. Ahí por lo general publico cosas que produzco, cosas que también compongo, cosas de todo género, hasta de fútbol, por ejemplo. Una vez yo estaba, si me permites la anécdota, con los Caracoles Sesivos grabando un programa televisivo, fui como sonidista yo, y estaba Pelo de Ambrosio. Recién lo conocíamos y mi hermano y yo hacemos temas para fútbol, o sea, nos gusta el fútbol. Y le dijimos a Pelo, oye Pelo, tenemos una canción, gusto en conocerte, tenemos una canción nuestra, ¿te gustaría cantar? Y Pelo pues resultó ser fanaticazo del fútbol peruano también. Fue al estudio y grabamos la canción Al Mundial, que seguramente lo has escuchado. Al Mundial, volveremos al Mundial. Bueno, esa canción es nuestra, o sea, de mi hermano y mía, Qué la chévere. canta Pelo, y a raíz de eso nació una bonita amistad, ¿no? Y bueno, perdón por Wow, desviarme, y no, me parece. por eso te digo, o sea, esto no puede quedar acá, Rafael. Por favor, cuando tú quieras, coordinamos, no sé, tenemos ahí, ha quedado varios, varios puntos, digamos, que podemos conversar, y seguir conversando, ¿no? Sería Bueno, chévere seguir conversando contigo. lo que quería transmitir era que si tú entras al Lava Records, Ya. te puede chocar un poquito que ves, por ejemplo, lo que esté sacando de música religiosa después de escuchar la música del mundial, después de escuchar, no sé, pues algo de rock de mi hermano, que por ejemplo también ha producido un buen disco, un bonito disco, Luis de la Lama. Y entonces, como que el Lava Records es todo sin marcar un filtro de géneros, ¿no? Yo como artista, como te contaba recién, me estoy lanzando como artista, compositor, productor. Entonces, yo no tengo fanpage personal como Rafael de la Lama, quizás lo tenga dentro de poco, una página web, ¿no? Qué sé yo, pero con Aldaba Records se puede conseguir todo lo que yo he hecho, ¿no? O sea, es más, hasta en la misma portada hay un collage de un montón de discos, hay que pueden ver. Y no sé, es que en realidad son tantos años y tanta gente que me da pena cuando menciono alguna banda porque sé que estoy dejando de mencionar a mil. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafael. Hay muchas bandas, muchísimas que recordar, y sobre todo creo que cada uno necesita un espacio para poder ser recordada, ¿ok? Y eso nos da pie para poder. Por favor, que no sea el único programa, creo que es el inicio de muchos programas más adelante. No te vayas, por favor, regreso en un instante contigo, así es que espérame. Vamos con la parte final del programa. Bueno, esta noche tuve la suerte de poder conversar con Rafael de la Lama, productor musical peruano. Realmente impresionante. Busquen sus enlaces acá debajo del video y sigan disfrutando más de buena música. Y bueno, sigan pasando también un bonito fin de semana. Nos vemos hasta el próximo programa. Cuídense. Chao, chao, nos vemos.